Falta solamente un mes y medio para que Ridley Scott estrene su nueva película, Todo el Dinero del Mundo, All the Money in the World, pero el realizador ha considerado que aún tiene tiempo de eliminar a Kevin Spacey de todas las escenas. El actor, objeto de un nuevo escándalo de acosos y abusos sexuales en Hollywood, formaba parte del cartel como una de las grandes estrellas y reclamos para el público. Sin embargo, como su tiempo en pantalla no era tanto, Ridley Scott no quiere que arruine su pronóstico de que la cinta se convierta en otro de sus grandes éxitos de taquilla. Christopher Plummer se une a Mark Wahlberg y Michelle Williams, protagonistas del proyecto, para sustituir a Spacey, y el equipo regrabará escenas para que reemplace también a su personaje en la pantalla. A pesar de la frenética acción del director, Scott mantiene la fecha de estreno. La cinta estará en los cines el 22 de diciembre. Para entonces, de Spacey no quedará ni rastro.